Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno. Yo soy Federico Bimayer. Yo soy Santiago Dorrego. Queremos nuevamente agradecerle a Sinfín TV, el estudio de animación que hizo esa animación en 8 bits tan copada. Sí, tipo Doble Dragon. Y a los que nos hicieron la música. Sí, Pablo de Coleco Music hizo esa música en 8 bits. Siempre lo puedes ver, por supuesto, en alta. Subimos todos nuestros videos en alta. Hoy tenemos un programa lleno de juegos. Vamos a hablar del futuro de los videojuegos y vamos a tener algunas sorpresas más. Esto es un poquito de lo que vas a ver. Mira, remeras, lo mío es puro power. Power, sí, on. Puro power. Y te prendes. Me enciendo. Es una especie, sí, ¿ves? Lo tienen las Mac. Logo de nuestros amigos de Electronic Things también. Además, además, pero claro, es el botón de encendido. Sí, pop power. ¿Tiene copyright este logo? No sé. Porque lo usa Apple, pero lo usan... Hay empresas que lo usan. No sabría decirte. Nada, no, es como un símbolo, como una arroba, ¿no? Yo también tengo un logo power. Que es power. ¿Qué es? ¿Maradona? No. Esta remera... Meteoro. La remera... No, pero tiene que ver con el anime. Es... La número 10... Yuga. Sí, Yuga. De los supercampeones. Si vieron a nuestro amigo, los supercampeones, ese videojuego en el que... Qué bueno, corrían, me gusta. Corrían. Me gusta. Para, yo hasta el arco. Muchos goles van a anotar. Voy a salto a cabecear. Es muy importante. Me voy al corte, vuelvo, sigo pensando. No, este movimiento. Hay cabecear. Este movimiento es importante. Con mucho entusiasmo en juego, en la y yo voy a cortarte abajo. Faltó bueno, movimiento de brazos. Campeones es. Supercampeones era eso, es una serie de anime sobre. Fútbol. Fútbol. Y como siempre, como en toda la serie de anime, como en Dragon Ball, que las peleas duraban de pronto 15 capítulos, acá los partidos también duraban 15 capítulos, no duraban 90 minutos, sino que podían durar, yo qué sé, en tiempo real eran. Bueno, noticias de tecnología, por supuesto, por aquí. Un rumor que creció con el anuncio del FIFA 12 fue la diferencia en la habilidad de Messi. Podría ser uno en Barcelona y otro en Argentina. Es más, hasta se dijo que el puntaje de Leo en el Barça era de 95 contra magro 76 con la celeste y blanca. Bueno, según los desarrolladores del juego, esto es falso. La habilidad de Messi es la misma con Barcelona y con Argentina, pero lo que tiene incluido de novedad el FIFA 12 es lo que se llama Pro Player Intelligence, que hace que la forma de jugar varíe de acuerdo a los compañeros que tengamos. Valga decir que rodeado de Xavi o de Iniesta, la va a romper, pero con Verón, Riquelme o Pastore va a rendir distinto, casi como en la vida real. ¿Tendremos que nacionalizar a los volantes catalanes para poder disfrutar de Leo en todo su esplendor, incluso en las consolas? Puede ser. Sony anunció también nuevos televisores diseñados especialmente para PlayStation con tecnología 3D. La gran novedad es que modificará el sistema de multijugador con pantalla partida. En cambio, cada uno verá la pantalla completa de manera tridimensional y enfocándose en su propio jugador. La tele PlayStation será un LED Full HD con un refresco de pantalla de 240 Hz, 120 Hz para cada uno de los jugadores. Además, vendrá con tres conexiones HD, dos por HDMI, una por componente. Dos anteojos 3D, subwoofer y dos juegos, el Motor Storm Apocalypse y el Resistance 3. Costará $500 y saldrá a la venta en Navidad. Un clásico que no se digna a morir a pesar de las miles de fatalities es el Mortal Kombat. Para disfrutarlo de principio al fin, nada mejor que una colección completa que reviva lo mejor de la saga. Mortal Kombat Arcade Collection va a venir con una opción para jugar online y además incluirá tablas clasificatorias, trofeos y varios modos de visualización. Ya está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Tecnología.
tengo algo para mostrarte, pero que vos también tenés. Yo también tengo. Recargado. Esto no nos lo consiguió la gente de SW Toys, aunque si se lo pedís, te los traen. Sí. Sino que nos lo hizo llegar la gente de Google. Es el logo de Android, ¿sí? El marcianito. El marcianito del sistema operativo que tienen ahora los teléfonos LG, Samsung, Motorola. Que normalmente es todo verde, ¿sí? Lo tengo, el verde. Hicieron esta versión, son todas versiones diferentes. ¿Esto? Y vos los comprás y te puede tocar cualquiera. Mirá, vos tenés uno. El tuyo está re loco. Este está loco, está como on fire. Sí. Claro, este tipo de adorno, más que juguete, se llama vinyl toy. Vinyl, por el material, están hechos de goma. No hacen nada, no le busquen un sacapunta, no tiene una virome adentro, no prenden luces, no hacen nada. Son coleccionables de muñequitos, ¿ves? Y lo interesante esto es que se pueden acoplar los Android. Sí, mirá. Esto lo descubrimos. La vez pasada, sí, rabié un poquito hasta que conseguí el verde. Porque aparte te los comprás y en la caja, no tenemos una caja sin abrir. Es la suerte loca, lo que toca, toca. Es como el topolino en su momento, como un huevito. Te abrís y toca algo. Claro. Y tuvimos que abrir 4 o 5 hasta que tocó el verde. La gente de Google los quería echar ya porque les abríamos las cajitas. Sí, todos los que tenía. Y después nos fuimos corriendo y nos escapamos con todos ellos. Claro, sí, hermosísimo. De hecho, yo empecé el bloque con uno y ahora tengo dos. No, te iba a decir que la amarilla es mía. Claro. Bueno, próximo bloque tiene Tecno. Les dijimos que íbamos a hablar de videojuegos en este programa. Sí. Vamos a mostrarles un poquito de videogames. Pero vamos a abordar a los videogames casi como industria, como por qué pasa lo que pasa en el mundo con los videogames. Y hacia dónde van los videogames. Hablamos con gente muy grosa. Pero muy visitamos ferias, vamos a ver cosas del exterior. Uh-huh. Y hablamos con luminarias. ¿Por qué pasa lo que pasa hoy en el mundo de los videogames? De entre Barcelona otras cosas, a Los Ángeles y de vuelta. Entre otras cosas, ¿es verdad que los videogames mueven más plata que Hollywood? ¿Mueven más plata que Hollywood y que la industria de los DVDs y los Blu-rays hogareños? ¿Por qué pasa, entre otras cosas? ¿Por qué pasa todo eso? En el próximo bloque vamos a desenmarañar un poquito de todo eso.